Hello, good evening, everyone. Hello. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fine, excellent. Happy to hear that. Okay, me alegro que estén muy bien. Yo también estoy muy bien. Thanks for asking. Y gracias por esas cámaras encendidas. I appreciate it very much. Se nota que ya estamos ready for the class. Y estamos con toda la energía del mundo, que estoy más que segura que así es. So we're going to start with the class now. Gracias de nuevo por las cámaras encendidas, por preguntar cómo estoy, por contestar mi pregunta. Appreciate it. Hello. Hello. Yo tenía una pregunta. Aparte de I'm fine, ¿qué otras formas podemos decir? I'm good, I'm fine, I'm not, ¿cómo se diría? Como, wait a minute. I'm fine, I'm good, can't complain podría decir como, no me puedo quejar. O sea, podría estar mejor, podría estar peor, right? Y not bad, como not nada bad. Mal, también está correcto. No, not bad, es como no mal, pero o sea, tampoco estoy bien, ¿verdad? No, pero sería una forma de contestar, sí. Yes. Okay. Y también puedo ponerle aquí esta que dice can't complain. Es como, ¿verdad? No me quejo. Me podría ir mejor, pero me podría ir peor. Así que aquí andamos, right? Something like that you can say. Para no andar diciendo todo el tiempo, good, ¿verdad? So. Igual no, me parece haber visto una que es I'm doing great, creo que es, no sé si I'm doing great. I'm doing great. Esa es cuando pregunta, how are you doing? Right? How are you doing? I'm doing great. Estoy, me está yendo fantástico, ¿verdad? Okay. Good evening, estaré de oyente. My God. Okay. Aquí hay personas que me dicen por qué van a tener su cámara apagada, lo que yo aprecio. Hay personas que no sé, I don't know what it's happening. Sí, no podemos, ¿verdad? Salir de mucho, right? Bueno. Want to start with the attendance, okay? Remember, y este sí recordatorio muy importante, tomorrow we have classes, okay? Because on Monday we didn't have classes, right? Yes? Yes. ¿Capichi o no capichi? Yes, teacher. ¿Capichi? Yes, miss. Sí. Yes, miss. Ok, perfect. Ok. Como les decía, eso de teacher es algo como que ya bien culturalmente arraigado, ¿verdad? Como que no muy fácilmente podríamos quitarlo. Pero yes, we try, we try. So yes, miss. En otra clase me dijeron, no, es que eso de miss es muy picky. Yo le quiero seguir diciendo teacher y yo. Vaya, pues sígame diciendo docente todo el tiempo. If that's what you want, si eso es lo que quieren, right? Bueno, capaz no les pasa que su escritorio se llena, o su escritorio, o la mesa donde están recibiendo clase, como que de repente se llena así de un montón de cosas y ya no se puede seguir llenando para los lados y empieza a llenarse todo para arriba. I don't know, my God. De repente tengo aquí de todo. Tengo una memoria. Tengo esta cosita que también le vi la vez pasada a Verosly. Tengo pastillas naturales, tengo un vaso, otras cosas. Todo equipadas. Tengo un champú, tengo de todo. Miren, hasta un Bic tengo. Qué horror. Tengo de todo aquí por si me da alergia. I'm ready. Sofía, tell me, what's your question? Sí, es que también vi en un texto que dicen mom, pero no sé si, ¿qué significa eso? Como que alguien está hablando con otra persona, aunque no tenga confianza, pero dice, sorry, mom. No sé. Ah, mom. Se escribe M-A, apóstrofe, A-M. ¿Eso qué significa? Madam. Ah. Por ejemplo, cuando ustedes le llaman por teléfono o tienen una llamada así que está, sorry ma'am, o una persona así que, digamos, le está atendiendo en atención al cliente, siempre le va a decir ma'am, ¿ok? So, estás ma'am. Eso es lo que significa ma'am. ¿Ok? Bien. A los señores usualmente le dicen sir, right? Sir, ma'am, something like that. ¿Ok? Pues ya,
Anyways, we need to start with the class. I'm going to start right now. Remember, gracias por tener su cámara encendida. Si no la tiene encendida, gracias por avisarme porque la tiene apagada, porque saben que esto es un requisito de la beca. Y veo que aquí hay personas que de repente no les veo. Les conozco. Si les veo en la calle y no les saludo, no se quejen. Right? I don't know your face. Angélica Elizabeth Rodríguez de Maldonado. I'm here. Okay. Roberosly Rosales Gómez. Present. Betsy Rebeca Aguirre Baires. Here. Damaris Lisette Torres Urbina. I'm here. David Ernesto García Alvarenga. Edwin Adonai Jans Calderón. Esther Dalila Rivas de Barrera. I'm here. Okay. Fátima Elizabeth García Colocho. I'm here. Jonathan Rigoberto Esperanza Hidalgo. José Alejandro Flores López. José Manuel Ayala Alvarenga. Ella lo tenía. Katia Mayerly Granados Jiménez. Liliana Maricela Alvarenga de García. María Eugenia García Lara. Mario Ernesto Guevara Monge. ¿No están? Bueno. Marvin Alexander Ramírez Amaya. Mercedes Isabel Acevedo Quesada. I'm here. Paola Nicole Maltés Romero. I'm here. Alguien le está sonando el teléfono por ahí. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. I'm here. Reina Verónica Salgado de García. Yo no. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. Sofía Teresa Hernández Melara. I'm here. Tatiana Abigail Rodríguez Hernández. I'm here. Jenny Marisol Cruz de Ábalos. I'm here. Ok, perfect. Bueno, nos faltan bastantes, right? Bastantes faltan el día de hoy. I am here. ¿Quién es I am here? Yo no sé. Edwin. Oh. Edwin. Exacto. Edwin Adonai. Ok, perfecto. Yo no sé ustedes, pero yo tengo unas enormes ganas de comprar Starlink, como no se imaginan. Right. Estoy como que a un pasito de comprar Starlink. El único pasito que me falta son $500. Pero de ahí se los ando comprando. Right? That's the only thing. Yeah. Me los encuentro por ahí tirados y ya. Yeah. No, espérenme. No, tengo un ahorrito por ahí. Yo creo que con unos 499 la hago. Yo creo que sí. Ya solo con eso y entonces ya tengo Starlink. Porque miren, en cualquier parte carga súper rápido. Vi ahora que lo estaban probando en una zona ya súper remota, 100 megas. Y yo, qué bonito se ve eso. Cosas que no me pasan. Pero bueno, ojalá que todos algún día se encuentren $500 y puedan contratar Starlink para que tengan internet bueno en su casa, ¿verdad? I know that sometimes that's a problem. Bien, nos habíamos quedado en una de las clases anteriores. Ah, dame un segundo. Alergias, alergias. Ven lo que le... Me da alergia a la vida. Bueno. La verdad es que está haciendo calor y este ventilador. Me da alergia, pero bueno. Ok. Needed to complete some parts of the final of the midterm, right? Necesitamos completar unas partes del midterm. So that's what we're going to do right now here because we need to complete these three and then we're going to do some exercise in the section four, okay?
Now, in this one says, look at the picture and complete the conversation. Select the correct prepositions. Okay, so we're going to talk about prepositions of place. There, what are the keys? What is a key? Ya vimos vocabulario. What is a key? Llave. Okay, so what are the keys? They are on. They are on. On the briefcase, right? Briefcase. ¿Qué significa briefcase? Maleta. Okay, maletín. ¿Is the CD player behind the briefcase? No, it's not. It's... ¿The CD player? Next to? Next to the briefcase. Thank you, Sofía. Where is the newspaper? This is the newspaper. So where is the newspaper? Under the under the briefcase. Are the books CD player? Yes, they are. Are the books in front of? In front of the CD player. Yes, they are. Siguiente. Complete the conversations, write the correct answers, right? Hiroshi, are you from Japan? Yes, we. Verbo to be correcto en esta parte sería, yes, we. Are. Yes, we are. Oh, you from Tokyo? ¿Cuál es el verbo to be para you? Are. Are too. Are. No. Plural. Como estamos hablando de aquí, miren, no, ¿qué? Are. No, we, no, we necesitamos el sujeto, no, we are not. Y aquí dice de dónde son, entonces para contestar, seguimos hablando. De Tokio, somos de Tokio, entonces ¿cómo diríamos somos de Tokio? We are. Are from Tokyo. Correct, that is it. Next. Complete the conversations, right? Vamos a utilizar, esto ya lo aprendimos, que son las palabras WH, right? The WH words. Oh my God, it's hot. Okay, WH words. So we have here the conversation number one. Oh, he's a new student. Estoy hablando de una persona, ¿verdad? Sería... Hola. Who's that? Who's that? Okay, he's a new student. Okay, aquí me estoy hablando de su nombre, entonces pregunté su nombre. ¿Cuál sería para preguntar su nombre? What's his name? Luego tenemos Chiyoku. He's from China. Entonces, si estoy diciendo y contestando de dónde es, ¿cuál fue la pregunta? Where is he from? Where is he from? Correct. Excellent. Pasamos a la section 4. Is it hot where you live? ¿Está haciendo calor donde ustedes viven? ¿No? Yes. Yes. Está haciendo tanto calor, pero tanto, pero tanto, pero tanto calor. En la cabeza. ¿Mm? Hasta me duele la cabeza, Leo. Ay, no. Yo ahorita ya no aguanto los auriculares estos. Me los voy a poner así como que son orejas de Mickey Mouse. Tal vez. Ok. Vamos a ir con este ejercicio acá. Creo que no lo hemos hecho. Oh, los posesivos. Ahora vamos a ver ese tema. Solo tenemos tres que completar acá, pero tenemos que tenerlos completos para mañana. Así que vamos a hacer uno hoy y dos mañana. One today and then two other tomorrow. Ok. No, it's not hers. Pregunta si este es el hat de Jennifer. Hat es sombrero. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's mine. Mine. Mine, mío. Are these gloves? Son estos tus guantes. Sería your gloves. Okay. No. Are these
your gloves. Siguiente. No, they're not my gloves. Maybe they are her gloves. Whose teachers are these? Are they Julie's and Pat's? No, they're not. They're teachers. But these socks are theirs. And these shorts are yours. Hey, these are not our clothes. Let's explico este tema. You're right. Ours are over there. Y vamos a repasar las respuestas para que las tengan todas correctas. La primera es mine. Number one is mine. Number two, dame un segundo, por favor. Perdón, your, number two is your. La siguiente sería my. Number, siguiente sería her. Aquí todas dicen tú. No, tenemos siguiente, whose. Siguiente, their. Theirs. Yours. Or. Ours. Ok. De hecho, ese es el tema que vamos a repasar un poquito el día de hoy. Uno de los temas. Ok. Sí. Me ponen. Hoy me conectaré solo como oyente. Díganme de qué grupo son, porque yo no puedo adivinar quiénes son ustedes. Ok. Siguiente. Ya tengo un audio ahí abierto que me está interfiriendo. Voy a apagar todos los audios. Ya, listo. Ok. Vamos a ver ese tema. We're going to see the topic right now about the possessives, ¿verdad? Los posesivos. So these are the possessives. Bien. Para los posesivos, para cada pronombre, esto ya lo estudiamos. Los pronouns fue un tema que ya estudiamos, que era este de acá, ¿verdad? Que dice, I, you, he, she, it, we, you, they, ¿verdad? Yo, tú, usted, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Ahora, para cada uno de ellos hay un posesivo. Diferente a lo que ya conocemos en español, que en español casi para la mayoría de todos decimos su, ¿verdad? Su. Pero de ahí tenemos, para los demás hay un su para cada persona. Ya se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Por ejemplo, si yo digo su casa de ella, si yo solo digo su casa, ustedes no saben de quién estoy hablando. Pero si le digo su casa es bonita, estoy hablando de usted. Su casa, y estoy hablando de una amiga mía, que yo visité su casa y le digo, ay, su casa es bien grande. Yo les estoy hablando de ella, ¿verdad? En español siempre decimos su, pero en inglés no. En inglés para cada uno de ellos existe uno diferente. Bien, voy a mostrarles cómo sería. My es mi. Mind es mío o mía. Para que vayan entendiendo el contexto de cómo lo vamos a utilizar acá. Your es su o tú, de usted o tú, ¿verdad? Ustedes saben, yo digo que siempre para hablar inglés hay que aprender a hablar español primero. Que tú con tilde es estarse refiriendo a una persona y tú sin tilde es la propiedad de esa persona. ¿Sabían eso, verdad? Como tú eres mi amigo, sería con tilde. Pero tu casa es bonita, sería sin tilde, ¿verdad? Entonces, ese tú sin tilde, este. Tú con tilde, este.
Luego tenemos his. Aquí ya vamos a decir el su de él. Su de él. Oh, perdón, no les expliqué el otro yours. Es suyo o suya, ¿verdad? O tuyo o tuya. Es. Yours es suyo, suya, tuyo, tuya. His. Su de él. His. Sería como... suyo. Suyo también y suya. Suyo y suya de nuevo. Pero de él. Su de ella. Her. Suyo o suya. De ella. Por ejemplo, suyo, su hijo. Ese niño es suyo. Bah, por ejemplo, that's an example, right? Estoy hablando de ella. Bueno, atención, porque en este tema después todo el mundo me termina diciendo your. Me quieren decir, fui a su casa de un amigo. Ayer visité un amigo y fui a su casa. Y me dicen, yesterday I visited a friend and I went to your house. Your house, me dicen. Y fui a tu casa. ¿A mi casa? A mi casa no vino. Fue a la casa de él. Entonces, ¿cuál es el su de él? His. Entonces diría, I went to his house. ¿Me van comprendiendo el significado? ¿Más o menos? Recuerden que puedo ver sus caritas. Su carita le hace, ¿a qué? ¿Sí? ¿Pero sí? De nuevo, my y my. El primero y el segundo. ¿Cómo dice? Que si podría, por favor, explicar de nuevo... posesivo adjetivo de I y posesivo pronombre de I. Sí, mi, mío, mía. Gracias. Por ejemplo, mi casa es pequeña. O la casa pequeña es mía, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Entonces, my house is little, the little house is mine. Luego volvemos aquí, decíamos su de ella, ¿verdad? Y suyo de ella. Luego aquí, it's es su para un animal o una cosa. Luego tenemos or, que separado se dice our, ¿ok? La pronunciación es our, pero ya en una oración se dice or, ¿ok? Or es nuestro o nuestra, ¿ok? Nuestra casa es bonita. La casa bonita es nuestra. Acá en inglés cambio, pero en español no. En inglés siempre sigo siendo nuestro o nuestra. Pero si va al final de la oración sería ours, ¿verdad? Your, lo mismo que acabo de explicar arriba, pero podría ser su de ustedes en plural. O yours, como the class is yours. La clase es suya. ¿Okay? They, también tenemos their, que es el su de ellos o ellas, y theirs, que sería suyo o suya, de ellos o ellas. Vamos a los ejemplos para que terminemos de comprender un poco más. My bedroom. A esto se le llama adjetivo posesivo, porque como todos los adjetivos va antes de lo que describe, ¿se fijan? Bedroom, ¿y de quién es el bedroom? It's mine. Estoy calificando que la habitación es mía, ¿verdad? Ya le estoy dando un adjetivo a la habitación, por eso se pone antes. My bedroom, mi habitación. Pero ahora sí digo, y solamente si utilizo aquí el verbo to be, al final el verbo sería, the bedroom is mine, la habitación es mía. Por eso ya cambia aquí y dice mine, ¿verdad? Deme un segundito. Mis adjetivo posesivo y pronombre posesivo a veces se confunde como que fuese lo mismo, pero no, ¿verdad? Uno es como en categoría de reclamar, como de reclamar algo. Perdón, mío, perdón, ¿verdad? Ya volví, díganme. Hola, hola, Miss. No, que decía que el posesivo, el pronombre posesivo es como de detallar que algo es mío. Como es como decir, es decir el final, mío, mío, suyo, suya, nuestro, nuestra.
es eso al final, ¿verdad? Pero si solo decimos, por eso es que es así. Si va antes de lo que describe, es un adjetivo posesivo. Si va después de lo que describe, es un posesivo pronombre. Pronombre posesivo. Vale, entonces tenemos your cat, es su gato de usted, o tu gato, ¿verdad? The cat is yours, el gato es tuyo, ¿verdad? His wallet, su cartera, de él. The wallet is his, la cartera es de él, ¿verdad? En español así lo diríamos. Her new car, su carro nuevo. The new car is hers. El carro nuevo es suyo, de ella. Its color is black, su color es negro. Lo estamos hablando de la casa, de la ventana, del ventilador. Yo les digo, its color is black. Our class, nuestra clase. The class is ours. La clase es nuestra. Your pen, tu lapicero. The pen is yours. El lapicero es tuyo. Their laptop, su laptop, de ellos o ellas. The laptop, the laptops, aquí es plural, perdón, perdón. The laptops are theirs. Las laptops son de ellos, ¿verdad? O ellas. Entonces, los ejemplos es, el adjetivo posesivo va antes y el pronombre posesivo va después. Generalmente, esa es la regla para identificarlos. Pero no hay nada mejor que aprender algo durante la práctica, ¿verdad? A ver, las personas que tienen cámara apagada, siempre me gustaría que me digan por qué está la cámara apagada. Porque así yo no comprendo, ¿verdad? Si estamos de oyentes, si estamos presentes o qué está sucediendo, ¿verdad? Para que me ayuden ahí con sus camaritas quienes estén presentes. A los que no tengan cámara encendida, tomaré que están de oyentes, por favor. Porque no sé, tengo, José me dijo que estaba de oyente, Reina, Damaris, Arpetsi, Ruth, María Eugenia, José Manuel, Marvin Alexander, Mario Ernesto, Edwin, en Paola. Me escriben, por favor, si ustedes pueden y me dicen cuál sería el motivo para la cámara apagada, para yo saber si estamos de oyentes o no, ¿ok? Bien, vamos a ir con una práctica para que me entiendan más el contexto, ¿verdad? Possessives. No aparece. Possessive adjectives and pronouns. Aquí está. Sabía que tenía que estar. Estaré de oyente, soy de oyente porque voy para la casa. Mario, Paola y Marvin dicen que están de oyentes, ¿ok? Betsy estará de oyente a lo que llega a su casa, dice Fátima, denme unos segundos. Me lo mandó a las. ¿Te pasaron unos segundos? Pero ya le encendí mi. Ah, vaya, Fátima, no la veía, perdón, abajo estaba viendo yo, no la veía. Se le fue la luz a Maris, I'm sorry about that. Bien, entonces, solo para confirmar, Betsy está de oyente. Ruth, ¿usted está de oyente? Sí. No, ahorita enciendo la cámara. Vale, solo pregunto porque los voy a mandar a participar y no quiero mandar un grupo que vaya solo de oyentes y solo estén callados, ¿verdad? Vale, María Eugenia, ¿por qué no? ¿Por qué no enciende el audio? José Manuel, ¿sí está de oyente o va a participar en la actividad? No, no está. Ok. Marvin Alexander. No, tampoco está. Oh, bueno, Marvin me dijo que está oyente. Mario también, Edwin también, Paola creo que también. Jonathan, ¿usted sí está presente con nosotros?
Good evening, teacher. Acabo de llegar. Ok, bien. Thank you. Bueno, la actividad que vamos a hacer es la siguiente. The following activity. This is what we're going to do. Acá tenemos el ejemplo. Miren. Vamos a ver cómo utilizar primero el adjetivo posesivo y luego el pronombre posesivo. Por ejemplo, it's my kite. ¿Alguien sabe qué significa kite? Como cometa. Cometa o bizcocho en el buen salvadoreño, ¿verdad? Yes, it's that. Entonces, si yo digo, it's my kite, es mi cometa. It's mine, es mía, ¿verdad? Por ejemplo, la siguiente que tenemos acá. You, estamos hablando de you. Primero les dice de qué sujeto estamos hablando para que usted vaya y lo busque en esta tablita. Miren qué fácil, aquí está la tablita, ¿verdad? Entonces dice, it's present. ¿Cuál es el adjetivo posesivo de you? Is your present. Your, ¿verdad? Ahí está. It's your present. El siguiente dice, es tuyo. Sería it's. ¿Cuál es el pronombre posesivo? Ahí está, ¿verdad? Yours. Fácilmente. Súper fácil. Tenemos esta actividad. Bien, le voy a copiar el link. Se los voy a pegar para que vayamos a trabajar en las salas de breakout rooms. Y cuando terminen, me van a mandar un screenshot de la nota que se han sacado al WhatsApp con el grupo donde ustedes estaban. Cuando terminen, obviously, ya saben que van a dar terminado. Then you're going to go to comprobar mis respuestas. And you see, this is correct. That's what you got to do. ¿Se comprende lo que vamos a hacer? Yes. Ok. Por eso no usan las cámaras encendidas. Así sí veo si de verdad me comprenden o no. Ok. En mi caso es que mi cámara no funciona, teacher. Ok, Jonathan, gracias por avisarme. Thank you. Lo aprecio de bastante eso. Ok, thank you very much. Vamos a ver en esta sala si llevo personas participantes. Sí. En esta sala llevo personas. Sí, sí, creo. En esta otra. Sí, sí. Uy, esta persona sí no creo que participe. Así que vamos a cambiar. Vale, vamos ahí. Hello, Angélica. ¿Me le dio problema de conexión? Sí, me dio problema. Vaya, la voy a mover a la sala 1, pero no se vaya a unir a esa sala, no acepte la invitación a esa sala. En la sala 2 sí la acepte, ahí en la 2. Ok. Ya pueden compartir pantalla, que alguien comparta pantalla y vamos desarrollando los ejercicios ahí, ¿verdad? Si el link lo mandé al chat acá y si no lo voy a mandar al chat de WhatsApp si no le llegó. José Manuel. Pero Ernesto, Mario Eugenio, José Alejandro, Marvin Alexander.
Yeah. Ok. Uy, qué bonito se pide el 10. ¿Ya lo hicieron? Yes. ¡Qué rápido! Sí, ¡oh, my God! That was fast. Bueno, ya que son las primeras que han terminado y las creo que van a haber terminado dentro de un buen rato, practiquen pronunciación, please, ¿ok? Leyendo ahí las... ¿Ok? Ok. Excelente, thank you. Okay. ¿Pronunciación de qué? De los pronombres. ¿Sí, verdad? Sí, creo que... Sí, de las oraciones que están ahí, exactly, the sentences. Ah, ok. Ok, ok. Mercedes, no sé si puede compartir pantalla ya. Sí, ahorita, permítanme. ¿Saben qué? Denme un segundo para que no pase eso, porque son ustedes así bien pro, ya las vi que son niñas avanzadas, adelantadas en la escuela. Ahí les voy a mandar otro. Ah. ¿Qué? Ay, gracias. Para hacerlo rápido. Ya ven. Como son super fast. Ahí está. Hay que tomarnos nuestro tiempo. Entonces. No, como que dice que es premio porque ustedes están practicando más que los demás. ¿No les dice algo eso? ¿A mí sí? Yes. Ah, ok, ok, ok. Okay. Okay. Ni el avión. Ajá. Bye. Está bien así, compañeros, con los camiones. O le damos terminado. A la última solo le puso he, a Cheina. Ay, sí, pero también se nos faltó. Sí, está bien. Y voy a mandar la captura. Ok, está bien entonces. A computer sería my computer, sería my, ¿verdad? Ajá. My computer. Sí. Uh-huh. Y luego my, sí. Sería is, ajá, sería la misma. Is. Creo que están todas, ¿verdad? Eran varias. Sí. Ahí terminó. ¿Y quién le puede tomar captura para enviarlo? Ya lo estoy viendo, ya estoy viendo yo su nota, así que no es necesario enviarlo. Ya la estoy viendo yo. Excelente, good job. Ah, okay. Hay que estar orgullosas de ese día.
Okay. So let's continue. Andaban bien así pro ustedes, ¿verdad? Terminaron en un santiamén algunos grupos. Oh my God. That was fast. Okay, let's me, go. Yeah. Me. ¿Cree que por favor nos pueda repetir cómo se pronuncia? Pero no me quedó claro cómo se pronuncia. Ok, denme un segundito. Yo voy a mandar un audio al chat de WhatsApp para que les quede una vez. I, my, mine. You, your, yours. He, his. She, her, hers. It, its. We, our, ours. Perdón, me equivoqué allí porque era ours. Te lo voy a mandar de nuevo. I, my, mine. You, your, yours. He, his. She, her, hers. It, its. We, our, ours. You, your, yours. They, their, theirs. Ok, there you go. Ahí lo tienen, ok. Bien, otro tema que me gustaría mostrarles es este temita que está acá. El posesivo de la letra S. ¿Ya han escuchado ustedes del McDonald's o Wendy's? Yes. ¿Y ese apóstrofe y esa S que está ahí, qué significa? ¿Cómo? No escuché bien. Es un tuyo, ¿verdad? Algo así, algo así va la cosa. Por ejemplo, dice Wendy's, ¿verdad? Y hay un apóstrofe después de Wendy's. Apóstrofe, en la comita de arriba, y una S. Eso significa de. ¿Ok? Entonces yo quiero decir, el restaurante de Wendy's, yo diría Wendy's Restaurant. Cuando ustedes dicen, voy a la Wendy's, está diciendo, voy para donde la niña Wendy's. ¿Verdad? You're going to the niña Wendy's. You say, I'm going to McDonald's. Voy al restaurante de McDonald's. You see? That's what you're saying. For example, let me show you some examples y cómo va estructurado para que me lo entiendan también. Okay. No se va a decir literalmente la casa de José. Si yo lo quiero decir literalmente, voy a decir the house of José. ¿Está correcto? Está correcto. ¿Pero lo usan más? No, no lo dicen así. Mejor dicen, José, ¿a quién le pertenece la propiedad de la que vamos a hablar? Un apóstrofe y una letra S. ¿Sí? Y después vamos a escribir qué le pertenece. ¿Qué le pertenece a José? Dijimos, the house. José's house. Y así está escrito correctamente. Pero digamos, yo quiero decir el carro de Julia. New symbol, right? El carro de Julia. ¿A quién le pertenece el carro? Julia. ¿Sí? Bueno, Julia. Julia. El apóstrofe. Julia, ¿qué le pertenece a Julia? El carro. Julia's car. ¿Ven? Ahora, en vez de ser bueno, the house of, the car of, no. Empecemos ahora en Patricia. Vamos a hablar de Patricia, aquí nuestra compañera. La foto que tiene atrás de su casa. Entonces, yo voy a hablar de la foto que tiene Patricia atrás en su casa y voy a decir la foto de Patricia. ¿Pero quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? La foto. A Patricia. Ya le doy la palabra a Rosley. Entonces tenemos Patricia. ¿Qué significa ella, verdad? Pongo el apóstrofe y luego digo, ¿qué es lo que le pertenece, Patricia? Oro. ¿Qué? Ahí estoy diciendo la foto de Patricia. ¿Eh?
Patricias. ¿Ok? Pero, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Por qué no le, como la apóstrofe más a este, es igual T de Patricia? Daforo de Patricia. Pero, ¿por qué no le ponemos Miss Patricia Di Foro? La foto de Patricia. De Patricia. Va a ser dos veces de. ¿Por qué no le ponemos qué, me dice? No entendí. Es que si le ponemos Patricia da foro, da foto o la foto, sería la foto de Patricia, ¿verdad? Sería dos veces de Eva. Si le ponemos el qué, esa palabra de. Ok, no se utiliza ahí, no se utiliza en los casos cuando estamos utilizando de este tipo, no. Solamente, por ejemplo, si quisieran utilizar, porque ya es muy específico decir el nombre de la persona, pero si, pues, por ejemplo, estuviéramos hablando de la teacher, ahí sí, como estamos hablando de the teacher, ahí sí voy a utilizar el de, o the president, el presidente, o un título, ahí sí utilizo de. Por ejemplo, de... teacher's computer. ¿Ok? La computadora de la teacher. ¿Yes? La computadora. Pero porque estoy hablando de un título. Pero si lo estoy utilizando con nombre de persona, no tengo que utilizar esto, el de. Porque entonces ya no se entiende sobre la propiedad, sino que se entiende sobre la persona. Y no es la Patricia, no es la Julia ni el José. ¿Me entienden? Entonces, solo cuando hablamos de un título utilizamos ese T. ¿Se comprende? Okay. Yes. Perfecto. Vaya, si comprendemos esa idea, les voy a decir yo una oración en español y ustedes me la mandan en inglés. La casa de María. Recuerden, primero a quién le pertenece. Luego la apóstrofe, apóstrofe en S. Ok, excellent, Betsy. Excellent, excellent, María's house. Yes, good job. Good job, vamos bien ahí. That's what I like. Thank you. No olviden el apóstrofe. Bien, como veo que ya estamos bien ready, vamos con el siguiente. Vamos a decir el teléfono de Jenny. El teléfono de Jenny. Jenny's cell phone. Yeah, bien, very good. Pero le puse celular y era teléfono. Yeah, it's okay. La idea que me entiendan el apóstrofe es lo que más me interesa, ¿ok? Bien, hasta el momento veo que vamos súper bien. Este tema dominado. Siguiente. La camisa de Fátima. ¿Saben cómo se dice camisa? Shirt. S-H-I-R-T, shirt. La camisa de Fátima. Fátima's shirt. Excellent, good job. Vamos a decir ahora la puerta de la casa. A ver si me entendieron lo que expliqué. La puerta de la casa.
Ok, aquí entendieron lo que les dije, ¿verdad? Teníamos que utilizar the, porque ya estamos hablando de una cosa, ahí sí podemos utilizarlo. The house store, ¿ok? The house store, ahí sí, porque era lo que habíamos hablado, ¿verdad? De que ahí sí se le puede utilizar the, como la, ¿bien? Bueno, yo hasta el momento me siento feliz con lo que ustedes han hecho, porque sé como que se ha comprendido, se ve que se ha comprendido, right? Like, we got the idea of it, ese de, right? Para que no sigan diciendo, the house of no sé qué, no, el of queda eliminado de este caso, y vamos a utilizarlo de esta manera, ¿verdad? Bien, antes de que nos vayamos, quisiera dejarles finalmente con un vocabulario. This is just a vocabulary that I'm going to show you, and then we go, okay? Tenemos acá. Ok, tenemos seasons. No se dicen stations, se dicen seasons. Seasons of the year. Son las estaciones del año. Seasons of the year. Tenemos spring, summer, autumn or fall. Es otoño. Ambos se dice de cualquiera de las dos maneras. O autumn or fall. La más común, fall. And winter. Ok. Repito one more time. Spring, summer, autumn or fall, winter. Okay, one more time. Spring, summer, autumn, fall, winter. Spring significa primavera. Summer significa verano. Y, perdón. Autumn and fall. Autumn, perdón. Autumn or fall significan, perdón, otoño. Tomé agua. Ya, ya ahorita tomo. Y winter significa invierno, ¿ok? Spring, primavera. Summer, verano. Autumn or fall, otoño. En winter significa invierno. Antes de que nos vayamos y mientras termino la última asistencia, solo de corroborar, quiero que me escriban en el chat su season favorita del año, su temporada favorita del año, o sea, su estación favorita del año. Ok, solo corroboro asistencia yo. Summer. Oh, se las voy a dejar acá para que puedan seguirla viendo, lo que yo paso la attendance, la última, ¿verdad? Para ver si se conectaron. David Ernesto se conectó. Jonathan Rigoberto. José Alejandro. I'm here. Liliana Marisela. María Eugenia. ¿No está María Eugenia? Mario Ernesto. ¿Está bien? Yo soy Liliana, mis disculpas, no puedo encender rápido el micrófono. Ok, it's okay. Thank you, Liliana, gracias por confirmarlo. Ok, y esos serían los que no tenían el primer bloque. Ok. Bien, veo que va ganando winter. Winter, a bastante gente le gusta el winter. Ok. Es raro que le guste el summer. Summer is weird. Some people don't like summer. Porque yo creo que vivimos en el país del eterno verano, right? We live in a cold summer. Y cuando llueve, lamento decirles que no se llama winter, no se llama invierno, se llama spring, es la primavera cuando todo empieza a nacer, ¿verdad? Aunque acá, coloquialmente, le conocemos como verano, ¿verdad? Ok, I will see you tomorrow. Recuerden que mañana tenemos clases, ¿yes? Yes. Ok, bye, I know, ya, yeah, I know. Bye, teacher. Bye. Teacher, teacher. Perdón, miss. Dígame. Me están pidiendo, de igual no estoy en mi casa, y me están pidiendo que mande mi documento DUI y mi NIT, entonces no he podido, no sé si me podrá decir que me haga una espera. ¿Hasta cuándo? ¿Ya mañana podría ser? Ay, sí, mañana. Okay. Primero, Dios. Ahí escríbale ustedes, escríbale usted que está en tal... Se quedó registrado todavía en el
en el correo. No tienes acceso a tu correo desde tu teléfono. Se traba un montón. Ahorita, ¿por qué me han prestado Inter aquí? Porque está malísimo. Porque creo que ahí quedó como una copia, ¿no? Bueno, sí, igual, sí. De verdad lo lamento, pero tengo que ir a la otra clase, de verdad. I'm sorry. Oh, bye. Vaya pensando.